vos, como un hombre de experiencia, cómo se hace la semana previa con algunos chicos que van a vivir su primer superclásico, que es con eliminatoria? Hablo por ahí de Echeverry, de Villagra también, que es nuevo y que puede ser uno de los jugadores que va a jugar el día domingo. ¿Cómo se hace para tratar de trasladarle a ellos tranquilidad, calma y explicarle un poco de qué se trata? Y también si ya con confianza con respecto a que vienen encontrando el equipo, o por lo menos sale un poquito más ya casi de memoria el 11 de River. Gracias. Bueno, la verdad que uno trata de hablarle siempre a los más chicos, sea el partido que sea, pero bueno, para este es un caso especial, un clásico que el que pierde queda fuera, entonces hay que transmitirle tranquilidad, hablarle, explicarle cómo se juegan y cómo se viven esta clase de clásicos, y bueno, pero que también lo disfruten porque es muy lindo y muchos tienen ganas de estar en el lugar que vamos a estar nosotros, así que lo disfruten, el marco, la gente, todo, acompañado seguramente por la familia, así que tienen que vivirlo de la mejor manera y tratar de disfrutarlo. Y después, en los últimos partidos hemos encontrado un mejor funcionamiento, más allá de los nombres, pero porque tenemos un gran plantel, sea el jugador que sea que entre dentro de la cancha, tenemos un gran plantel, pero bueno, hay que seguir corrigiendo cosas y hay que seguir mejorando porque tenemos un año muy, muy competitivo por delante.